El agua es el vital líquido. Sin ella, el ser humano no podría sobrevivir. Sin embargo, en raras ocasiones nos detenemos a pensar en dónde nacen esos manantiales de vital líquido. En el caso de Taktik, la respuesta viene de ver alrededor, hacia los cerros, hacia los bosques. Taktik es un municipio del departamento de Alta Verapaz, ubicado a 184 kilómetros de la ciudad capital. Su clima es templado, lluvioso y a veces frío. Es perfecto para agricultura y ganado. A poca distancia de la cabecera municipal se encuentran las comunidades de Chiayí, Agua Fría y Cuiquel, comunidades mayapocomchí. Existe camino de terracería para llegar a las tres comunidades que son vecinas entre sí. Estas tres comunidades comparten un bosque que han cuidado desde que vinieron los primeros habitantes a la zona. Es un área comunal que por generaciones han respetado y hoy en día están en proceso de declararla como tierra comunal. Es común que los líderes de las tres comunidades dialoguen y encuentren soluciones a los problemas. Lo han hecho así por generaciones. Algunos de esos problemas se agravaron porque el bosque se vio amenazado por habitantes de otras comunidades. Vinieron algunos hijos, nietos de estos señores de la Baja Verapaz y ellos querían talar ese árbol, ¿verdad? Querían lotificarlos, por decirlo así. Pero nosotros, pues, lo que hicimos aquí en la aldea, nos reunimos, ¿verdad? Y pusimos de acuerdo. Hicimos un de acuerdo entre tres comunidades porque solo un grupo no tiene mucha fuerza. Ya entre tres y ya se puede. Nosotros nos dejaron esa educación para seguir protegiendo ese bosque. Y por la misma razón, nosotros tocamos puertas de las instituciones. Y ahora estamos en ese proceso, sabe bien don Víctor Hugo, de que se está haciendo este proceso que se quede para siempre área comunitaria, para que no haya invasión, para que los compañeros también aquí presentes o los 700 familias que no vayan agarrando poco a metro por metro, metro por metro, y después se acaba todo, ¿verdad? Y entonces frenamos eso, pero con el consentimiento de todos los tres comunidades. En el año 2010, precisamente el 16 de noviembre, este municipio fue declarado zona en proceso catastral y se hizo el acercamiento directamente con los líderes, y de esa cuenta pues pudimos conocer la forma de cómo están organizados los líderes en cada comunidad. Hicimos un diagnóstico, ¿verdad? Diagnóstico de tierra comunal, y de ahí nos dimos cuenta que sí, precisamente ellos, históricamente ellos han tenido esa organización desde que se creó la finca, precisamente en el año 1901. Actualmente, pues ellos no tienen el registro en la propiedad, únicamente el derecho de posesión que ellos le compraron a los nietos, a los hijos de los anteriores copropietarios. Acá sale. Entonces, don Bartolomé nos explica acá el caso de las tres comunidades. En este caso, él nos comenta que cuando se compraron estas propiedades, en su momento pues no eran de ellos, poco a poco fueron comprando sus manzanas y ellos se dieron cuenta que es importante dejar un área para conservar y esa cuenta pues se pusieron de acuerdo las tres comunidades en este caso para poder guardar esa área y dejaron para conservar los nacimientos de aguas, que es lo más importante. Si no hubieran hecho eso, pues prácticamente hoy en fecha pues no habría agua en esta comunidad para las otras comunidades. De hecho, cuando fueron comprando, pues poco a poco fueron decidiendo entre las tres comunidades de cómo poder conservar esa área. Y ellos se dieron cuenta que los otros grupos también empezaron a vender, pero ellos decidieron dejar el área comunal para que ya no se dieran más, digamos, compra-venta, sino que se dejaran para conservar el agua para las tres comunidades. Nosotros como institución hemos visto que la organización está fortalecida,
está el COCODE de las tres comunidades, ¿verdad? El COCODE está conformado por varias comisiones y están legalmente reconocidos por la municipalidad. Y de igual manera el Comité de Tierra está reconocido por la municipalidad. Entonces, esa cuenta nosotros le dimos seguimiento este tema de tierras comunales por lo mismo. El artículo 65 de la ley de RIC respalda, ampara esta actividad que está haciendo el Registro de Información Catastral, porque sí, nosotros hemos visto y hemos evaluado realmente que sí, tienen la administración especial y es histórico. La intención de nosotros, porque aquí en esa aldea hay varios nacimientos de agua. Hace sus tanques, compran tubos, todo eso, cada comunidad, ¿verdad? Cada barrio, caserío. El bosque es fuente de muchísimas riquezas. Por ejemplo, mantiene muchos nacimientos de agua que luego son aprovechados por el resto de habitantes del municipio, especialmente de la cabecera municipal. Somos tres comunidades involucrados en resguardar y en proteger. El lado sur de este lado y cuida agua fría, el lado norte cuida lo que es la comunidad de Chiaí, el lado oriente cuida lo que es la comunidad de Cuiquel. Es el único bosque lo que tenemos, lo que es Tactic, no hay otro. Entonces ese bosque da vida a todo el pueblo de Tactic. Entonces, ¿por qué? Porque la mera realidad, ahí pues muchos nacimientos de agua. Lo que el duda lo tenemos nosotros es que nosotros no estamos aprovechando nada, sino que estamos trabajando, pero no la estamos aprovechando nada. Así como dice don Basilio, necesitamos unos ayuda en economía. Ellos están más que todo organizados para poder defender esa área comunal, que realmente para ellos es importante por los nacimientos de agua que existe ahí, ¿verdad? Es por eso, ahí está centrado el asunto, por los nacimientos de agua que existe ahí. Porque si ellos dejaran de resguardar esa área, prácticamente tarde o temprano la gente de la misma comunidad van a entrar poco a poco. Ojalá que Dios quiera, y necesitamos el apoyo de ustedes. Sobre esa bosque no se puede instalar, porque hay muchas clases de animales y muchas clases de plantas naturales. Son medicina, pero son naturales. A pesar de esta riqueza de agua, las comunidades de Agua Fría y Cuiquel especialmente tienen problemas con el vital líquido, en parte porque ellas se ubican arriba de los nacimientos de agua y no las han podido aprovechar. Piden apoyo de proyectos de bombeo y distribución de agua. El bosque también es fuente de plantas medicinales que tradicionalmente se usan para el cuidado de la salud de los habitantes. Si la montaña pierde, ahí pues nosotros quedemos sin nada, porque la mera realidad, las plantas naturales da vida a la persona, cura. Y también nosotros no queremos que pierda ese bosque, no queremos que pierda, porque la mera realidad, varias clases de medicamentos hay ahí. Entonces por eso estamos velando. Y también nuestros abuelos, los anteriores, nos han dicho que no se pueden perder. Toda clase de esas plantas viene allá. Ese se da en la montaña allá arriba también. Ese se llama el que le dice planta de morada. Las instituciones del INAO nos han dado el apoyo. Nos han dado el apoyo en el sentido de evitar incendios, y también parte de lo que es de la comunidad que evitar la tala de árboles. Y la comunidad tiene derecho de ir a recolectar leñas, pero que son ramas secas, ¿va? Pero lo que es área verde, pues ya nosotros le hemos inculcado a nuestros vecinos, a nuestras comunidades, de que siga protegiendo, porque así nos han educado nuestros abuelos. Lo que estamos analizando tal vez hacer un área turística para darle beneficio a las comunidades, para que sobrevivan también las comunidades, ¿va? Porque realmente en estos tiempos la gente
cuesta conseguir trabajo. Realmente nosotros sabemos que hay connacionales que vienen, que les gusta tener un rato, respirar aire puro, ¿va? Y entonces ir a leer, o ir a leer o ir a descansar un rato debajo de los árboles, ¿va? Y entonces eso es lo que nosotros queremos, porque no dañaría nuestra fauna ni nuestro bosque. Es así, como las tres comunidades que mantienen el bosque de Tactic han respetado durante generaciones el cuidado del área comunal boscosa, valiéndose de la organización comunitaria y de la cooperación entre comunidades, así como con el apoyo y asistencia de instituciones del Estado. ¿Qué comunidades pueden iniciar un proceso de este tipo? Cualquier comunidad indígena y o campesina que sí lo solicite. ¿De qué manera? Se hace la solicitud de forma hablada o escrita en cualquier idioma a representantes del Registro de Información Catastral. Si desea conocer más sobre los reconocimientos de tierras comunales o el apoyo de instituciones, puede apoyarse con RIC, CONAP, INAP, Universidad de San Carlos de Guatemala, UTSCHEH,